Mishkiyaku, agua dulce de los Andes. Cuentan los abuelos que en la noche de los tiempos, entre los valles de Fortaleza y Pativilca, del departamento de Ancash, en el Perú, vivía un dios llamado Kong, que salía de entre las montañas en una cuna de fuego sagrado, y la gente siempre esperaba su llegada, porque con él venían las lluvias que fructificaban las tierras. Kong era hijo del divino Sol y Mamaquilla. Por donde viajaba, florecían y producían los valles y quebradas con la sola voluntad de su palabra. En su peregrinar, a cada paso, iba creando hombres y mujeres y llevaba mucha vida a los valles mellizos de Fortaleza y Pativilca, llamados los hermanos Wilca de la costa peruana. Pero un día, molesto por el mal comportamiento de los hombres y mujeres que creó, convirtió a la buena tierra de la costa en arenales secos y estériles. Les quitó la lluvia y solo dejó los ríos Fortaleza y Pativilca para que pudieran subsistir. Un buen día, llegó su hermano Pachacámac y desterró a Kong, convirtiendo a los seres que creó en pumas negros. Para después transformarlos en nuevos hombres y mujeres. El origen de la vida está en el agua, y en todas las culturas fue así. Todas las cosmogonías creadas e imaginadas por el hombre para explicar su origen surgen de una gota de agua. Miles de años después, llegaría el descubrimiento de la agricultura, que culminará en un proceso de plena adaptación y ocupación de los diferentes pisos ecológicos andinos, desde las cumbres de las altas montañas hasta los llanos del litoral marino. En las culturas pre-incas e incas, el agua era sagrada, como la propia Pachamama. Tenía usos rituales y productivos. La civilización andina alcanzó niveles nunca logrados por otras culturas de la América precolombina en la producción y manejo del agua. El Perú es un país de montañas y cuna de una civilización que vivió en armonía con su agreste geografía, logrando sin embargo un impresionante nivel de desarrollo.
Esto fue posible gracias a la manera como, a lo largo de miles de años, las sociedades originarias aprendieron a utilizar, transformar y conservar los recursos naturales. La cosmovisión andina, el respeto a los elementos de la naturaleza, el agua, el sol, el clima, los cultivos. Por eso hablamos que ellos no gestionaron, no manejaron recursos, sino criaron. Criaron el agua, criaron vida, criaron biodiversidad. Y esta cosmovisión, esta forma de comunicación, están representadas en el monolito de Sayhuite. Podemos ver en la parte alta de este monolito el Apu con rostro. Encontramos más de 280 iconografías que reflejan esta cosmovisión andina, esta cosmovisión inca, esta forma de ver la naturaleza. Debido a ese sabio conocimiento del manejo del agua, se logró una alta producción diversificada, lo que hoy constituye un gran aporte de la cultura tradicional a la alimentación mundial. Uno de los principales tributarios de las cuencas del Amazonas y el Pacífico es la cordillera Guayguas. Esta hermosa cordillera es parte del territorio de tres provincias: Bolognesi, en el departamento de Ancash, La Uricocha, en Huánuco, y Cajatambo, en Lima. Pocos lugares poseen paisajes tan hermosos como los de la cordillera Guayguas, uno de los 10 circuitos turísticos más espectaculares del mundo. Su nevado más importante, el Yarupajá, Apu Sagrado, padre de las aguas, con 6.634 metros sobre el nivel del mar, es la segunda montaña más alta del Perú y el punto más alto de la enorme cuenca amazónica. Aunque está ubicada a 120 kilómetros del Océano Pacífico, la cresta forma parte de la divisoria de agua del continente. Las aguas del flanco oriental discurren hacia el río Marañón, principal tributario del majestuoso río Amazonas. Los Andes, en conjunto con nuestro majestuoso Amazonas, son los dos ejes alrededor de los cuales se desarrolla nuestra cultura originaria y constituyen inevitablemente las bases sobre las cuales se asentará nuestro desarrollo, bienestar y prosperidad futura. Hace 16 años hemos iniciado ese gran trabajo de la siembra y cosecha de lluvias. En este lugar antes no había una sola gota de agua, en el cual hoy tenemos más de 10 microreservorios. Empezamos con zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, microreservorios, moray, guaruguaru, terrazas, complementado con una reforestación de especies nativas. Entonces, todas estas tecnologías que hemos desarrollado nos ha permitido que el agua pueda infiltrarse en el suelo y con el tiempo ir recargando los puquiales, los manantiales en la parte baja. El agua por gravedad por debajo del suelo va a correr. Lo que sucede es en la parte alta nos conviene tener microreservorios en cadena solo utilizando piedras, tierras y champas para que el agua se pueda infiltrar y en las partes bajas generar los bofedales, que son las esponjas de agua, y tener pastos mejorados. Esto, por ejemplo, ya podemos utilizarlo para regar todos nuestros campos agrícolas y creo que también para el consumo animal, consumo humano y todas las actividades económicas. En el planeta tenemos 97,5% de agua y la mayor parte es salada. El planeta, como el cuerpo humano, está hecho de agua. La tenemos en nuestros océanos, mares y ríos. Solo el 2,5% del agua del mundo es agua dulce.
que proviene de los polos, los glaciares, aguas subterráneas, acuíferos, humedales, ríos y lagos. De ese 2,5%, solo queda 1%, 70% para la agricultura, 20% para la industria, 10% para el consumo doméstico y 5% para los animales. El 60% de todo el agua en el mundo está concentrada en solo 9 países. En 80 países del planeta, la gente padece escasez de agua. El espíritu del agua está presente en los lagos. Con el agua se conversa, se la trata con cariño. Dicen los campesinos peruanos, al agua hay que hablarle con el sombrero en la mano. De las cumbres nevadas de las cordilleras andinas surgen las caídas de agua que crean las lagunas y bofedales, de los cuales derivan las quebradas formándose los ríos, que a lo largo de su recorrido hacia las vertientes del Atlántico y el Pacífico, reciben afluentes que incrementan considerablemente su volumen. Que proveen del vital recurso a las poblaciones que se asientan en sus márgenes a todo lo largo de su recorrido. Este patrón de asentamiento, adaptado plenamente a las condiciones del ecosistema, se da en el caso de los ríos Fortaleza y Pativilca. El cambio climático es especialmente significativo en América Latina y el Caribe, siendo el Perú uno de los países más afectados por la repercusión del fenómeno El Niño. La complejidad de nuestra riqueza natural hace que cualquier daño al medio ambiente perjudique el equilibrio ecológico del planeta. En sus actuales poblaciones encontramos notables muestras de una cultura viva que sabe no solo proveerse de líquido vital, sino también del sabio manejo, lejos del beneficio desmedido que perjudica el medio ambiente. El día de hoy, ante las amenazas del clima y el casi olvido de sabias prácticas de vida que permitieron la convivencia armónica en los Andes, es urgente recuperar estas tecnologías que se encuentran relegadas. Para el conocimiento y los saberes del mundo andino, la gestión del agua no solo es un tema tecnológico, parte del principio de la conciencia armónica con la Madre Tierra, y se basa en la propiedad colectiva del agua, logrando garantizar la preservación de los ecosistemas. El Perú es el tercer país más amenazado del mundo por la escasez crónica de agua, pero gracias a nuestros antepasados, a nuestros campesinos creativos de hoy y a nuestros ingenieros, podemos no solo responder a nuestras necesidades, sino servirle un menú de alternativas tecnológicas a todos los países montañosos y desérticos de la Tierra. Nuestra patria puede volverse la gran escuela mundial
en siembra y cosecha de agua. Una nueva cultura del agua no solo demanda serios esfuerzos científicos, técnicos, y viabilidad económica, sino también que valoren la naturaleza y el derecho de todos los seres vivos a existir. En los milenarios mitos cosmogónicos hay presagios y anuncios de que un día la Pachamama podría morir de sed. Su corazón está cansado y herido. Los lagos, ríos y mares podrían envenenarse, secarse y alterar su sistema de vida, poniendo en peligro la vida en el planeta. Para que ese día nunca llegue, debemos restablecer nuestra relación de amor con la Pachamama en una convivencia de espiritualidad recíproca y complementaria.